Hoy hemos querido venir, hace una semana atrás se lanzaba a través del señor gobernador en la Casa de Gobierno, lanzábamos el programa Mendoza Activa. Es algo que queremos salir a militar y agradezco la generosidad del señor ministro que poderlo acompañar y trabajar junto a todo su ministerio. Hemos querido salir a cada uno de los departamentos, pues este es el primer departamento de la provincia de Mendoza, a lo cual visitamos, y explicando este programa, que es un programa de reactivación económica y que creemos y estamos convencidos que es la manera de poder salir adelante de esta crisis o de esta pandemia que nos afecta a toda la Argentina, pero sobre todo de esta crisis económica. Es un programa muy interesante que es muy amplio y está en cada y en todos los sectores, en cada uno y en todos los sectores de nuestra economía. Creemos ser muy amplio, es un trabajo muy arduo, tiene tres puntos, de los cuales seguramente el señor ministro se va a explayar, y también un punto que es aparte y que va por, tanto sea por el Fondo de la Transformación como por el Mendoza Activa, que es un programa no solamente de inversión, sino de crédito. Este es un programa que va a estar vigente hasta fin del año que viene, hasta fin del 2021, con lo cual no es solamente para alguien que quiera invertir hoy, sino alguien que invierta desde hoy hasta fin del año que viene, y cualquiera que quiera generar una actividad económica nueva o invertir por primera vez lo puede hacer. Está abierto para todos y vamos a intentar ser, dado la magnitud de la crisis que estamos viviendo, estamos intentando ser lo más flexible que podemos para que cualquiera que quiera invertir lo pueda hacer. Cada programa tiene un límite en plata también para intentar llegar a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de mendocinos posible.